sensacional también ese campeonato de España de contrarreloj individual, lo que consiguió la medalla de plata, la presencia de Alex Sanz Esteban, trío perseguidor del minuto 34 de esta mañana en Bolívar. Precisamente con ese marcaje protagonizado con Irene Usabía, el otro día consiguió el podio también en el campeonato de España de contrarreloj individual en la categoría super. Ha sido una carrera durísima, ¿no? De muchos repechos, mucha exigencia, los kilómetros cada vez se hacían más largos, más duros, y la verdad que me ha gustado mucho y estoy contentísima. Me imagino, no, no han puesto nada fácil las corredoras catalanas. Por primero Judith Mateu, que ha sufrido caída, luego también Mayala Noriega, así que nos ha pillado un poquito ahí a contrapié, pero ir remontando para al final alzarnos con la victoria. Se han hecho una carrera muy buena, en todo momento han tenido una corredora por delante, en primer lugar han tenido a Judith Mateu, ha sufrido una caída y después ha marchado Mayala, mi compañera de equipo, y bueno, poco a poco lo he ido cogiendo y llegado.